quiero felicitar a mi hijo por su logro, por su... Yo no sabía si la emoción que me causa el haberlo escuchado. Bueno, en este momento las palabras más que son de alegría, de emoción, bueno, tristeza porque está creciendo. No, quiero felicitarlo por todos sus logros y que siga luchando con lo que él quiere, con su sueño, para que nada lo detenga. Feliz por haber cumplido la etapa, la misión, no sé, intentar darle lo mejor a mi familia, en eso estoy. Y la música, ahí estamos caminando. Porque se enfoquen de un principio nomás, porque igual al principio no estaba muy enfocado y después me fui dando cuenta que entre más antes me enfoquen mejor y después todo, las notas me lo va a recompensar y todo. Ahí, eso más que nada, que el poli es importante porque después de aquí vamos a salir y vamos a poder ganar alguna monedita y poder ayudar. Bastante emotiva la situación porque una licenciatura 2022 después de un periodo de pandemia y ya más, digamos así, tú te acuerdas que la primera vez hicimos 6 licenciaturas, después hicimos 3 licenciaturas, el año pasado ya hicimos 2 igual que ahora y sabes que hacer 2 licenciaturas con 6 cursos es más emotivo, es más familiar. Viene harta gente, todo lo más, ustedes se dieron cuenta, estaba llena, la gradería estaba llena, estaba todo completo. Entonces, suena muy significativo en cuanto a funcionamiento y todo lo demás. Agradecerle a Ricardo y a todo el equipo de profesores, asistentes que cooperaron para hacer el escenario. No es un escenario que se hace un día para otro, aquí hay muchas semanas de trabajo, muchos sacrificios, muchas cosas de última hora. Agradecerle al centro, a los apoderados también, que ellos lo hacen un regalo muy significativo en esta ocasión porque... como está en la vida en este momento en Chile, en cuanto a los liceos, escuelas, ellos nos han regalado material para más cámaras de cuidado, de resguardo. Entonces, ha sido muy significativo y muy importante. Yo creo que soy uno de los directores que tengo el privilegio de haber sacado muchos niños de octavo en la otra escuela y ahora los saco de cuarto medio. También soy el presidente Rotary y premiamos nosotros a un chico que estuvo mucho tiempo enfermo y salió adelante con esfuerzo, con dedicación, y le decía yo allí, te saqué de octavo, te saco de cuarto medio. Entonces, oye, es una emoción que lo que la vivimos es muy significativa. Así que yo le agradezco a ustedes por acompañarlo en la noche de hoy y también porque lo han aprovechado todo el año de acompañarlo. Entonces eso también para nosotros es muy bueno que nos den a conocer, no solo las cosas malas, como dije anteriormente, pero también hacemos muchas cosas buenas y que a veces quedan en el olvido. Entonces ha sido muy significativo y bueno, desearle a los niños y a las niñas, a los estudiantes que egresan, la mejor de las felicidades y que el futuro sea muy abierto para ellos.